plan de decir que nos rajamos de 79 países, quedamos como en 63, ¿cierto? ¿Viste, no? Nuestra cultura es llena de eufemismos, ¿bien? Pero lo que uno realmente tiene que mirar son las pruebas, a ver. Bueno, estas son las cosas sobre las pruebas que ustedes pueden leer, no voy a dedicar mucho a esto. Lo que es cierto es que nosotros en lectura crítica sacamos 412 puntos, matemáticas 391 y ciencias 413. Bien, las pruebas a ver, las últimas pruebas a ver, son una tragedia. Las pruebas a ver dicen que en lectura crítica sobre 100 puntos sacamos 53, en matemáticas 52, ciencias naturales 50, inglés 50, ciencias sociales 48. Observen eso de las ciencias sociales, es una tragedia, y es una tragedia porque las ciencias sociales como tales desaparecieron de los pensos de los colegios, ¿cierto? Hasta tal punto que inglés, que tiene el mismo nivel de ciencias naturales, está por encima de ciencias sociales, pero que nosotros seamos unos chachos en inglés, para nada, para nada. Y esto empieza a darse cuenta ustedes, son puntajes sobre 100, estamos en la olla. Esto es una tragedia nacional, ¿bien? Y obviamente tiene que ver con procesos de exclusión, de desigualdad en una sociedad jerarquizada, etcétera, etcétera. Bien, si miramos por ciudades, aquí tenemos Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Si vamos por ciudades, pues uno ve que Bogotá y Bucaramanga, sobre todo Bucaramanga, es de las grandes ciudades, aunque Bucaramanga es una ciudad realmente intermedia, es la que mejor desempeño tiene, ¿cierto? Pero miren qué pasa con ciencias sociales. En todas las ciudades, está por debajo, ¿cierto? Inglés está a la par prácticamente de matemáticas y acercándose un poco a lectura crítica. Miren los números, ¿cierto? Cuando uno analiza los números, uno dice, pues es que nuestros bachilleres, nuestra gente joven, no entiende el mundo social ni el mundo natural. Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos tenemos nosotros? ¿Qué movilidad? Se supone que la educación es uno de los factores de movilidad social en este tipo de sociedades y en otras, ¿cierto? Donde suponen una división de clases populares, clases medias y clases altas, las clases populares pueden ascender a clase media, etc. ¿Cierto? Lo tenemos que en promedio el colombiano no entiende ni el mundo natural ni el mundo social porque el sistema educativo lo está diciendo. Bien, esto es algo que es realmente trágico. Esto es sacado de un trabajo hecho por estos señores, bueno, Adolfo Meissen y la profesora Angela Tranger, son de la Universidad del Norte, él es el rector, también es un columnista del Espectador, es un economista, y el año pasado publicaron un trabajo llamado Atrapados en la Periferia, ¿cierto? Que se puede, no pone el nombre Atrapados en la Periferia, y los bajan de internet. Bien, él dice que dos terceras partes de los departamentos de Colombia están por debajo del promedio colombiano. El promedio colombiano es malísimo, ¿cierto? Ya vimos que el promedio, los promedios son muy malos, estamos rajados. Pero que dos terceras partes estén por debajo, pues es muy tenaz. Están por arriba, ligeramente por arriba del promedio nacional. Bogotá, Santander, Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander, Meta, Valle del Cauca y Quindío. Ligeramente por arriba del promedio nacional. Bueno, estos son datos, ¿no? Este es una, bueno, no se ve muy bien, es un mapa también sacado de este trabajo de
atrapados en la periferia. Los colores oscuros significan el centro. Estos señores, en el trabajo de atrapados en la periferia, ellos señalan que utilizaron un modelo muy simple que no siempre logra explicar muchas cosas por la simplicidad del modelo de centro-periferia. Siendo el centro realmente la parte andina, que es la que ustedes ven ahí fundamentalmente en oscuras, y la periferia, lo que puede llamarse los antiguos territorios nacionales del Pacífico y el Caribe, ¿cierto? El estudio Atrapados en la periferia hace un barrido del 2000 hasta el 2018, tratando de ver si la brecha entre las diferentes regiones se ha ido cerrando, y lo que encontraron es al contrario, ¿sí? Que se iba abriendo, se iba ensanchando, y ahí que ese modelo de centro-periferia funcione bastante bien. Bien, bueno. En eso de centro y periferia, por ejemplo, el Chocó, el 76% de los muchachos y muchachas que se graduaron en el 17, si no estoy mal, pertenecían o estudiaban en colegios de muy bajo desempeño, de acuerdo a las categorías que se dan en las pruebas ABEL. Las categorías que son cinco categorías, está A+, A, B, C y D. Esa D es muy bajísimo desempeño. La otra es bajo desempeño, la otra son regular, el B, el A y el A+ son los que tienen un alto o muy alto desempeño. ¿Bien? Pero, como ustedes se dan cuenta, en lo que se llama la periferia, ¿cierto? Nuestros niños y niñas estudian en colegios que tienen serias dificultades de infraestructura, dificultades de docentes de mala calificación, municipios que tienen también grandes dificultades, que pueden ser de tipo económico, social, procesos de violencia que los agobian, etcétera, etcétera. Bien, y ahí se configura lo que ellos llaman centro-periferia, porque no solamente es una herramienta comunicativa, es una herramienta de reflexión, una herramienta de interpretación, y allí andamos mal. Pero todo esto, recuerden ustedes, en lectura crítica apenas se sacó el 53 puntos sobre 100. Estos porcentajes son bajísimos si uno los lleva al promedio de 53 sobre 100. ¿Correcto? ¿Quién va a usar? Bueno, otros datos. La escolaridad media, más o menos, en Colombia está por los 9 años. Alguien que deserta de la escuela no vuelve. Tenemos ciudadano promedio en Colombia es de 9 años. Eso supone entonces factores de exclusión cultural, social, económica, en fin, es otra tragedia. El 12% es el promedio nacional de profesores con posgrado. Normalmente le dicen a uno que más que una inversión en cosas materiales, en infraestructura, en equipos, lo que debe hacerse es tener profesores de alta calidad, ¿cierto? Pero solamente aquí tenemos el 12% del promedio nacional con posgrado. Por otro lado, cambiando de eso, la tasa de desempleo en el año pasado fue de 10.5. Sin embargo, lo que se llama desempleo juvenil, que se toma según el DANE de 14 a 28 años, fue de, se me perdió, con lo que me la otra, si no estoy mal, si aquí está,
16.1. Septiembre, noviembre. Septiembre, noviembre. Ustedes saben que cada vez la propaganda por consumismo, la sociedad consumista que vivimos, de diciembre empieza cada vez más temprano, ¿cierto? Y eso obliga a que el comercio empiece a involucrar gente joven como vendedores, que manejan las cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en enero todo eso vuelve a caer, cae abruptamente. ¿Bien? Y otra cosa que es dramática es que casi el desempleo de las mujeres es casi el doble en estas áreas al desempleo de los hombres. Lo que nos dicen estos números por ahí. Bueno. Ah, espérate, a ver si hay más otra cosa. Ahora, es de muy alto desempeño, llegan a ser como el 25% en Bogotá, ¿cierto? En Santander un poquito menos. Y en otros, pues, van bajando. En el Chocó no hay ninguno. Como se dijo, estos son datos sacados de este trabajo. Miremos ahora la lectura crítica. Esta es una... La lectura crítica es fundamental, porque no solamente es una herramienta comunicativa, es una herramienta de reflexión, una herramienta de interpretación. Y allí andamos mal. Pero todo esto, recuerden ustedes, en lectura crítica apenas se sacó el 53 puntos sobre 100. O sea, estos porcentajes son bajísimos si uno los lleva al promedio de 53 sobre 100. ¿Correcto? Bien, vamos. Bueno, otros datos. La escolaridad media, más o menos, en Colombia está por los 9 años. Alguien que deserta de la escuela no vuelve. Tenemos ciudadanos promedio en Colombia de 9 años. Eso supone entonces factores de exclusión cultural, social, económica. En fin, es otra tragedia. El 12% es el promedio nacional de profesores con posgrado. Normalmente le dicen a uno que más que una inversión en cosas materiales, en infraestructura, en equipos, lo que debe hacerse es tener profesores de alta calidad, ¿cierto? Pero solamente aquí tenemos el 12% del promedio nacional con posgrado. Por otro lado, cambiando eso, la tasa de desempleo en el año pasado fue de 10.5. Sin embargo, lo que se llama desempleo juvenil, que se toma según el DANE de 14 a 28 años, fue de... se me perdió. No, lo tengo en la otra. Si no estoy mal. Sí, aquí está. 16.1. Septiembre, noviembre. Septiembre, noviembre. Ustedes saben que cada vez la propaganda por el consumismo, la sociedad consumista en que vivimos, de diciembre empieza cada vez más temprano, ¿cierto? Y eso obliga a que el comercio empiece a involucrar gente joven como vendedores, gente que maneja las cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en enero todo eso vuelve a caer, cae abruptamente. ¿Bien? Y otra cosa que es dramática es que casi el desempleo de las mujeres es casi el doble en estas áreas al desempleo de los hombres. ¿Sí? Lo que nos dicen estos números por ahí. Bueno. Ah, espérate, a ver si me falta otra cosa. Ahí está. Ahora, esa es una pequeña pincelada de datos. Una pequeña pincelada de datos de lo que uno puede encontrar en la literatura, en los periódicos, en la prensa, etc. Entonces, si volvamos a las preguntas, tenemos esto.
¿Cuáles son los límites? El conversatorio empieza con un interrogante. ¿Cuáles son los límites de la educación con respecto a la movilidad social? Y los organizadores de este evento nos enviaron unas preguntas orientadoras a la primera, en general, que dice cuáles son los retos que enfrenta el sistema educativo para hacer frente al problema de la movilidad social. Y las otras son, si uno quería hablar de esas preguntas, hacerlo, ¿no? Ahí están las preguntas. Yo decidí no contestar ninguna de esas, sino quedarme con la primera. Me parece que la primera era mucho más lúcida que las demás. Porque lo lleva a pensar, bueno, estamos en una sociedad la colombiana. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué limita? ¿Qué limita la educación respecto a la movilidad social? Entonces yo puse estas cosas. Primero, la baja calidad de la educación. Con nuestra gente joven que no entiende el mundo natural ni el mundo social, es muy difícil pensar que hay un ascenso, una movilidad social. Es muy complicado. El desempleo para la gente que es recién graduada. Desempleo, no tengo ahí el dato, pero estaban hablando más o menos alrededor del 12% el desempleo en los profesionales jóvenes. Es uno sin empleo, no puede tener una movilidad social, es claro. O sea, a pesar de haber una inversión, hablando de la universidad pública, del Estado, la gente que estudia en la universidad pública, es una inversión que se frustra parcialmente por esa alta tasa de desempleo de profesionales jóvenes. La desigualdad regional, ¿cierto? Ese modelo de centro-periferia tiene que ver con ese problema de la desigualdad regional, ¿sí? No solamente hay un problema de que la familia del muchacho o la muchacha tiene unos bajos niveles escolares, ¿cierto? Sino que también la institución educativa tiene grandes, digamos, problemas, deficiencias de toda índole y está inserto en un municipio que está bajo unas dinámicas económicas, sociales, muy tenaces. Es muy complicado eso. Por otro lado está el urbano rural. El descuido y la deuda que tiene el Estado colombiano con el campo es enorme. Hay una deuda grandísima en donde la gente rural emigra a estos centros, pero por factores de violencia, se ven obligados a venir a estos centros. No lo hacen por varias razones. Una razón de esas es que venir a Bogotá o a Medellín o a Cali, decirlo eso, algunas de estas ciudades nuestras, es costoso para ellos. Y por otro lado, lo que los economistas llaman el capital humano, ¿cierto? Es muy pobre, entonces no pueden acceder sino a trabajos de obra, de ser obrero, de construcción, etc. Entonces es un problema enorme. Ahora viene, ustedes saben muy bien la diferencia entre público y privado. Afortunadamente esta universidad pública es, a pesar de todos los problemas que podemos tener, la mejor universidad del país. ¿Bien? Pero sí hay un problema en público-privado grande que se expresa en las pruebas SABER. Por ejemplo, primer colegio público en las pruebas SABER del año pasado, que estuvo en la posición 126, fue el colegio Bonjumbo de Barranquilla. El segundo fue el colegio de Pasto de la Universidad de Nariño, 129. Y el tercero fue otro colegio, creo que de Santander, en la posición 196. Claramente allí hay un problema en esto de la calidad de la educación, de lo público y lo privado.
Obviamente vivimos en una sociedad elitista, nosotros no hemos superado muchos de los factores desde la colonia, están ahí perviviendo desde hace muchos años. Eso también da lugar a procesos de exclusión. Y tenemos también el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque es que el ascenso o la movilidad social a través de la educación es una movilidad del esfuerzo. El narcotráfico no es una movilidad del esfuerzo, es rápido. Y no se han hecho estudios en Colombia, pero yo pienso que la famosa promoción automática, que estuvo aquí por 10 años, y el decreto que decía que solamente el 10% de los estudiantes podía perder, o sea, máximo 4. Eso dio también lugar a un problema de una comodidad enorme. La cultura del esfuerzo se pierde y eso va a revertir en nuestra sociedad. Bueno, la corrupción y similar. La corrupción es un efecto, no es una causa. Pero la corrupción tiene dos cosas. Por un lado, es una vía rápida, ¿cierto? Conseguir moneda como el narcotráfico. En los años 80, Jorge Chay, un profesor de la Universidad, economista, ya murió, escribió un libro, Coca y Corrupción. Y en los años 80 él mostraba cómo la corrupción generaba más dinero que el narcotráfico, ¿cierto? Lo bueno de haber firmado la paz con las FARC es que empiezan a salir los reales problemas del país. Las FARC era un problema, pero no era de los problemas fundamentales. Entonces, se empieza a ver cómo hay 50 billones que la corrupción se lleva por año, 50 billones, ¿cierto? Eso es una enormidad. ¿Bien? Entonces, eso impide, todas esas cosas van a impedir que la educación sea un factor muy fuerte de movilidad social. Todo esto, pues, es un cuadro aterrador. Yo quisiera decir que la esperanza es el último que se pierde. Tenemos la universidad pública, sobre todo las grandes universidades nuestras, la nacional, la de Antioquia, la del Valle, la UIS, son tesoros nuestros, ¿cierto? Que sí conlleva una real movilidad social, por lo menos a nivel del conocimiento. El conocimiento va a ser un plus muy grande de nuestros egresados de las universidades públicas. Aires de cambio en las nuevas generaciones. Yo pienso que el cacerolazo, que no fue comandado por el Comité Nacional del Paro, que nadie sabe para dónde se va con todo esto, pero es una reacción de gente joven ante el problema de la corrupción, ante el problema de que los corruptos se roban 50 millones, no hay fuentes de trabajo, ¿cómo así? ¿Cierto? Recuerden que el precio de paz por año costaba 5 millones nomás por año. Entonces la gente joven empieza a mirar, a palpar una especie de no futuro. ¿Qué se está cocinando allí? Yo no sé, ya soy demasiado. Estoy en el séptimo piso ya. Entonces, es una situación muy similar a lo que pasaba con nuestros padres. Si yo soy de la generación de los 60, yo empecé a estudiar aquí en los años 60. Entonces, nuestros padres no sabían para dónde íbamos nosotros. Sobre todo en Bogotá, nos gustaba una música del diablo, del demonio, para ellos que era el rock. ¿Para dónde va esta gente? Etcétera, ¿cierto? Bueno, yo no sabía decir para dónde va, pero sí se me hace que por ahí pueden haber unos aires muy frescos que nos permiten dar esperanza. Recuerden que ustedes que son filósofos, muchos, el problema del sentido es un problema fundamental de la filosofía y la esperanza tiene que ver con eso, ¿cierto? Bueno.
y el microcontexto. Yo siempre he dicho que nosotros, o uno, como individuo, no puede cambiar el sistema educativo colombiano, pero sí podemos influir en los microcontextos que nos rodean. Eso es lo que hacemos nosotros con el Museo de la Ciencia del Juego. Tratar de influir esos microcontextos. Y por otro lado hay movimientos desde abajo. Esos movimientos desde abajo fueron paradigmático desde abajo en los años 60, fueron los movimientos de la educación popular de Freire, ¿no? Entonces hay todavía movimientos desde abajo, pues, no son movimientos de resistencia, pero que visualizan un horizonte mucho mejor dentro de esta tragedia que yo les he mostrado. ¿Bien? Bueno, solamente despedirme con este hermoso domo de burbujas al museo, es experto en burbujas. Decirles gracias por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, profesor Betancur. Una exposición muy aclaradora. Luis, nos prendes. Dale. Profesora, la invito. Esto es un diálogo. Los profesores, cada uno va a hacer una exposición. Ahora va la profesora Patricia Sierra. Ella. La profesora es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación con énfasis en educación comunitaria y doctora en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional, coordinadora del Grupo de Investigación en Educación Popular y Procesos Comunitarios, enraizando UEB. Actualmente desempeña el cargo de coordinadora curricular de la especialización en acción sin daño y construcción de paz. Cuenta con una amplia trayectoria en el acompañamiento a comunidades y organizaciones sociales de distintos lugares del país en experiencias educativas de formación política y fortalecimiento organizativo desde la perspectiva de la educación popular. Bueno, muchas noches para todas y todos. Yo no tuve como el tiempo suficiente para hacer una presentación así bonita como la hizo el profe. Preferí escribir las reflexiones porque a veces hablo mucho y se me va el tiempo, y quería pues comenzar de pronto siguiendo la misma línea del profe con algunas cifras. Mi reflexión está un poco más orientada al nivel de educación superior y también a una serie de cuestionamientos que quisiera dejar planteados, porque para ser honesta, varias de las preguntas formuladas me generaron mucha resistencia, mucha inquietud, y quisiera también pues llevarlos haciendo uso un poco de la pedagogía de la pregunta de Freire, pues repensarnos las preguntas y hacernos de pronto otras. Pero bueno, quiero partir de algunas cifras. Estas son cifras para Colombia, pues que intentan ubicar como algunos hechos que me parecen claves poner aquí sobre la mesa. Entre 1960 y 1996 se multiplicó la matrícula universitaria en Colombia 26 veces. Quienes han estudiado este proceso y lo han comparado a nivel latinoamericano identifican que ese crecimiento en la matrícula universitaria se dio fundamentalmente a partir de endeudamientos de las familias colombianas, que pensaban, consideraban y entendían que la educación superior era garantía de movilidad en el plano de la pirámide social y de éxito. Y las familias se endeudaban. Y curiosamente eso hizo pues que la matrícula subiera, una tendencia que se mantuvo hasta los primeros años del 2000, del nuevo siglo, pero que empieza a cambiar en el periodo reciente. Bueno, en los 90 ese índice de matrícula universitaria creció en 3.8 en el año. Se produjo también una concentración en este periodo de instituciones
instituciones educativas públicas y privadas de mayor prestigio en las principales ciudades del país, en detrimento de la posibilidad de oferta educativa de calidad y pertinencia en las regiones. Esa es también otra constante. Y quisiera, pues tenía otras cosas como del desempleo también, otras cosas, pero pues no lo voy a mencionar porque el profe ya lo planteó. Quisiera complementar con unas cifras que recientemente me compartieron, que son cifras nuestras, de enero de este año. Estas cifras las da Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad y muestran, para nuestro caso, un fenómeno contrario a ese incremento que venía produciéndose en matrícula universitaria. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que la cantidad de aspirantes a pregrado en la Universidad Nacional para el primer periodo de este año 2020 se redujo en 13.797 aspirantes en comparación con la cifra que alcanzamos en el primer semestre del año 2019. Ustedes saben que los periodos son comparables en la parte del año a la que corresponde, ¿no? O sea, no podríamos comparar este semestre con el anterior, inmediatamente anterior, sino compararlo con el primero por las características de los procesos de graduación de los colegios, por lo menos en calendario A, que son, pues ya vimos, la mayoría. Dice también la Dirección Nacional de Planeación que esta reducción en términos relativos implica una disminución del 18.23% de los estudiantes aspirantes a cursar en general estudios de posgrado en la universidad. La reducción que se presenta en la cantidad de aspirantes de pregrado en este periodo 2021, comparado con las cifras del semestre anterior en distintas sedes de la universidad, presenta también reducción. Por ejemplo, en la sede de Tumaco, de 3.548 aspirantes en el primer semestre del 2019, pasamos a 1.725 en el 2021. En la sede de Palmira, de 1.218 aspirantes en 2019-1, pasamos a 671 aspirantes en 2021. Y las mayores reducciones pues se presentaron acá, en estas dos sedes, con 51 y 45% respectivamente. En contraste de ello, las sedes de Bogotá y Urinoquía presentaron las menores reducciones, es decir, la matrícula se reduce también en ellas, pero en menor proporción, con unas reducciones de entre el 17% y el 22%, o sea, Bogotá 17%, Urinoquía 22%. ¿Por qué planteo estas cifras? Porque un poco la pregunta está orientada al asunto de la posibilidad de construir sentidos para y cómo estamos comprendiendo la educación. O sea, lo que está de fondo un poco es qué comprensión tenemos socialmente de los procesos educativos y la educación superior, qué es lo que nos está mostrando. Y termino esta parte de datos con una anécdota. Ayer estaba haciendo mercado y se me acercó un chico a vender bolsas. Un hombre muy joven, con cualquiera de ustedes, con la edad de cualquiera de ustedes. Y me termina relatando que tiene tres hermanos, que responde por ellos porque pues, ninguno de los tres ha podido ubicarse, pero él encontró esa forma de subsistencia. Y me hace un planteamiento muy interesante que me conecté inmediatamente con este panel. Si yo hubiera podido estudiar, afirmó después, mi situación será otra. Eso lo escuchó mi hijo, antropólogo, egresado de esta universidad el año pasado, que lleva ya casi 5 o 6 meses en la búsqueda de trabajo. Y cuando llegamos a la casa me decía, yo casi le contesto a ese chico que habiendo estudiado, igual, tampoco hay posibilidad de trabajo. Ya el profe fue contundente con las cifras que mostró de desempleo a nivel juvenil. Entonces, bueno, ese es un primer elemento que quiero poner acá porque lo segundo que quisiera decir es situar un poco mi perspectiva para la intervención de hoy que también ayuda a entender lo que quiero plantear. Y ahí voy a empezar a leer porque si no... Entonces, bueno, yo me sitúo en el reconocimiento de la dimensión pedagógica que está presente en el ejercicio de mi quehacer profesional como trabajadora social, pero esa misma dimensión pedagógica está también presente en muchas otras profesiones y disciplinas, así no sea visibilizada de manera directa. Y me sitúo también, y es el segundo elemento de mi lugar de enunciación, en la educación popular como una perspectiva pedagógica crítica latinoamericana, heredera del legado de Paulo Freire. Quizás aquí, espero, algunos, algunas sepan
quién hablamos cuando hablamos de Paulo Freire, pedagogo brasileño, nació en 1921, murió en 1997, uno de los más grandes pedagogos contemporáneos. Esa perspectiva de la educación popular se caracteriza específicamente por adjudicar a la educación una intencionalidad transformadora. En la época en la que yo estaba estudiando en esta universidad, hace ya muchísimos años, se decía que era una perspectiva revolucionaria. Hoy en día decimos es una perspectiva emancipadora, es una perspectiva transgresora, subvertiva. Y esa intencionalidad transformadora se expresa en las distintas dimensiones asociadas a la vida de los seres humanos, una dimensión personal, familiar, comunitaria, social, estructural. Entonces, esa intencionalidad transformadora afecta las comprensiones respecto a las condiciones y a las situaciones de la dinámica social en nuestro país. Debería afectar también las relaciones entre actores y la comprensión que de ellas tenemos, la manera como entendemos el poder, el saber, el conocimiento, enfatizando específicamente que ese conocimiento no se transmite solamente, sino que fundamentalmente se construye, y en esa construcción de conocimiento asuntos como el juego son fundamentales para que eso sea posible. La educación popular también enfatiza en el valor de lo colectivo, en el valor de la ética y la política conjugadas en el proceso educativo, porque se entiende que la educación es un escenario de disputa y es un escenario de relaciones de poder. Y bueno, podría enunciar otras características. Coloquialmente podríamos decir que la educación popular perpetúa la apuesta freiriana de articular directamente el acto educativo, el proceso educativo con la vida cotidiana. No es una perspectiva acumulativa. Freire decía, bueno, cuestionaba la educación bancaria. No estamos en una perspectiva de acumulación donde usted como que va haciendo consignaciones, como cuando llega al banco a ir poco a poco incrementando sus ahorros y algún día usted saca todo y se compra la casa. La educación no debería funcionar así, aunque parece que todavía conserva esa lógica. Esta perspectiva educativa popular se construyó históricamente de cara a las condiciones concretas, sociales, culturales, económicas, políticas, y tiene como una de sus primeras condiciones la lectura crítica de la realidad social y sus dinámicas. Entre más compleja y amplia sea esa lectura, pues mejor vamos a poder ubicar las posibles alternativas que planteemos desde el ejercicio profesional o el relacionamiento social. Esa es la perspectiva en la que yo me sitúo. Entonces, desde esta perspectiva uno podría preguntarse, bueno, ¿y para qué la educación? Entonces, y ahí podríamos decir que la educación aporta, debería aportar a la transformación de las condiciones de indignidad que están presentes en la sociedad actual, porque de hecho la educación popular se para de cara al contexto. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son las condiciones de indignidad en la sociedad actual? Acá en las cifras que mostró el profe vimos varias, ¿no? Condiciones de indignidad que están ahí planteadas. Aportar a la construcción de justicia social sería otra de las respuestas al para qué la educación. Aportar también a la valoración de la diversidad social, al reconocimiento de nuestro vínculo como seres vivos con el mundo natural, del cual también formamos parte. Y si lo entendiéramos así, ayudaríamos a evitar la catástrofe que ya está. La educación desde esta perspectiva debería servir también para impulsar el reconocimiento y la defensa de la dignidad humana, de la autonomía de los pueblos y las comunidades, para defender la vida en sus distintas manifestaciones desde el lugar en el que nos encontramos. Como decía Freire, también podríamos decidir el para qué de la educación desde esta perspectiva estaría en la respuesta a la vocación ontológica de ser más. Y aquí quisiera enfatizar en una distinción que hace Freire cuando describe que los seres humanos estamos llamados a ser más y a construirnos ontológicamente con esta idea de que los seres humanos somos seres fundamentalmente de relaciones y no solo de contactos, llamados a existir y no solo a vivir. Esas son distinciones que hace Freire en uno de sus libros, La vocación como práctica de la libertad. Y ahí Freire menciona un asunto muy interesante, es que dice que las posibilidades de construirnos ontológicamente como seres humanos pasan por el desarrollo de tres capacidades: la capacidad de discernimiento, la capacidad de trascendencia y la capacidad de participación. Quisiera referirme solamente a la capacidad de discernimiento porque tiene mucho que ver con lo que quisiera problematizar. Dice Freire que esa capacidad tiene que ver con la ruptura del tiempo unilineal, del presente eterno, o de la construcción de sentido que nos hace pensar que solamente es posible vivir de acuerdo al desarrollo posible de lo que tenemos ahora.
En contraposición a eso, Freire plantea, después en otra de sus obras en Pedagogía de la Esperanza, la necesidad de construir los inéditos viables. ¿Y qué es un inédito viable? Algo que hasta ahora no se le ha ocurrido a nadie, que no existe por tanto, pero que es susceptible de ser construido. De ahí la expresión inédito viable. Entonces, digamos que este llamado a pensar en la vocación ontológica del ser más, quisiera ponerlo sobre la mesa con estas distinciones y ponerlo como un elemento sustancial del debate, porque esa necesidad de romper la ruptura, de romper la mirada unilineal del tiempo, creo que es uno de los elementos también que nos ayuda más a construir la noción de utopía y del proyecto real, ¿no? O sea, yo puedo imaginarme y soñarme algo, pero si yo no empiezo a construirlo en la práctica, si yo no doy el primer paso en la construcción de aquello que sueño, ahí no hay ningún proyecto, y por ende tampoco hay utopía. Entonces, en la posibilidad de romper la lógica de lo que tenemos ahora y construir algo nuevo, de crear lo que no existe, en esa idea reside buena parte de la fuerza que nos puede llevar a construir otros sentidos acerca de la educación. Creo que también es lo que puede estar de fondo y lo que quisiera también traer como elemento para la problematización. Me encontré por ahí una frase en un libro que estaba leyendo estos días de Albert Einstein que se conecta con lo que estoy diciendo, retomando de Freire. Decía Einstein: si al comienzo una idea no parece absurda, no hay esperanza para ella. Y creo que esta idea es fundamental porque desde la perspectiva que estoy intentando describir, cuando uno se piensa en la educación como una acción intencionada, orientada hacia la transformación, la contribución de la educación al desarrollo social va ganando unas comprensiones particulares y unas concreciones que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, generar formas de comprensión y de acción que cuestionen la lógica del poder, que impugnen la exclusión, la explotación, la marginalidad, que potencien iniciativas que aporten a la justicia social. Todo lo anterior en el entendido de que el crecimiento económico, el progreso, la misma movilidad social no son sinónimos ni de bienestar, ni de felicidad, ni de realización, ni siquiera de desarrollo de una sociedad. Digamos que ahí lo que empiezo a plantear de fondo es un poco mi cierta incomodidad con la pregunta de cuáles son los límites que puede tener la educación cuando se la piensa vinculada a la movilidad social. Quisiera cuestionar esa vinculación. O sea, no creo que es una vinculación que vale la pena problematizar. Es que la educación está en realidad vinculada a la movilidad social. Es que podemos decirlo con las cifras que manejamos, con las cifras que ya el profesor nos planteó, con las cifras de desempleo, con la reducción de lo que está sucediendo, con la reducción de las matrículas en pregrado, con las dificultades de acceso a la formación de pregrado de calidad en las regiones, podemos decir que de verdad seguimos pensando que la educación contribuye a la movilidad social. Una de las preguntas que nos planteaban los compañeros y compañeras en la preparación, preguntas provocadoras para esta intervención, decía: ¿por qué la educación en las grandes ciudades se ha desarrollado más que en las regiones? Yo me preguntaba, bueno, respondernos en esa pregunta quizás implica, o discutir esa pregunta quizás implica ponernos de cara como a unos asuntos que tenemos que tener en cuenta. Y acá enlisté, básicamente creo que son tres, asociados a la discusión de esa pregunta. No la voy a contestar, solo quiero dar unos elementos para conversar sobre esa pregunta. La pregunta tiene un eje puesto en grandes ciudades, regiones y el tema educativo en la mitad. Entonces digo yo, bueno, habría que pensar en una mayor complejidad de la comprensión del territorio, intentando romper las dicotomías. Ustedes saben que el pensamiento dicotómico es uno de los obstáculos a vencer para la configuración del pensamiento crítico. Hay unas dicotomías que vale la pena romper, como por ejemplo la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Esa dicotomía que construye un sentido en relación a que en lo urbano está el atraso, la pobreza, la ignorancia, y en lo rural está el atraso, la pobreza, la ignorancia, y en lo urbano está todo lo contrario. Entonces, vivir en las ciudades es sinónimo de avanzar socialmente, ¿no? Y toda la lógica es: en las ciudades tengo lo que en las zonas rurales no.
está demostrado que lo urbano no existe sin lo rural. O sea, los últimos paros agrarios nos lo están haciendo ver con mayor claridad. La vida se desarrolla mucho mejor en el ámbito rural que en el urbano. El mundo rural soporta la vida y en general la posibilita. Pero la dicotomía se mantiene haciendo ver al sector rural como lo que ya planteé y al campesinado como un sujeto carente de derechos. O sea, no existe la figura del campesinado como un sujeto, no está reconocido en la legislación colombiana. Hay muchas iniciativas trabajando alrededor de ello, porque si se reconocen legislativamente es desde la perspectiva de ser trabajadores rurales. La figura es el trabajador, no el campesinado, ¿sí? Hay una lógica también. Bueno, un primer elemento que quiero dejar planteado es eso. O sea, vuelvo a la pregunta: las ciudades, las regiones y la educación en la mitad. Segundo elemento que quiero plantear para problematizar: sería necesario identificar con mayor profundidad los efectos de la elevada concentración de la tierra, y subrayo elevada concentración de la tierra, y de las distintas formas de violencia que nuestro país viene enfrentando, considerando dentro de esas formas de violencia, una de ellas la vulneración del derecho a la educación, y dentro de la vulneración del derecho a la educación, todo lo que tiene que ver con las condiciones infraestructurales y humanas con las que se cuenta o no en los distintos niveles que contempla el sistema educativo colombiano, incluyendo la educación superior. La infraestructura de las universidades públicas en general es toda muy similar, situaciones de precariedad. El año antepasado, el sistema universitario estatal hizo una convocatoria para profesores e investigadores y nos invitaron a reunirnos en la Universidad Militar. Algunos no sabíamos que la Universidad Militar es una universidad pública. Cuando llegamos a la Universidad Militar, la infraestructura no tiene nada que ver con la infraestructura de nuestras universidades distritales, pedagógicas, nada que ver. Bueno, entonces me voy a detener planteando solamente algunos elementos sobre la concentración de la tierra. El índice de Gini de concentración de tierras en Colombia es actualmente de 0.91, uno de los más altos del mundo. Esta cifra la tomé de un artículo que escribió hace poco Salomón Kalmanovich. Para poner un ejemplo reciente de qué implica esa desigualdad aberrante, podríamos decir, en Colombia, voy a traer también un dato de actualidad. La finca del Ubérrimo, en las afueras de Montería, propiedad del innombrable, tiene, según las propias palabras del exmandatario, 1.500 hectáreas de extensión. En un análisis reciente que hace Kalmanovich, señala que esta hacienda, comillas, podría repartirse y albergar sin problema a 300 familias campesinas, cada una con un lote de 5 hectáreas. Además de estar concentrada la propiedad de la tierra se está utilizando mal. Tierras potencialmente agrícolas son empleadas en el pastoreo de ganado, recibiendo además riego, o sea, condiciones para estar regadas permanentemente porque necesitamos que crezca el pasto para que se alimenten los animales que luego nosotros nos vamos a comer. Desde esa perspectiva, valdría la pena pensar en volverse vegetariano. El año pasado, una compañera de la especialización en Puerto Asís, una de las proyecciones regionales que hemos tenido, nos contaba cómo en Putumayo una franja de alta biodiversidad está siendo vendida para talar, quitar monte, como dicen popularmente, y poner ganado. Ella quería preservar una parte de ese terreno, comprarlo para hacer un proyecto de ecoturismo, lo compró y lo compró a un precio irrisorio porque la persona dueña quería venderlo rápidamente, le parecía que estaba perdiendo con un terreno lleno de árboles, un montón de maleza que no servía para nada. Él quería salir rápido de eso y le planteó el negocio diciéndole: si usted tumba todo ese monte y lo vende para ganado, usted se hace una buena plata porque era una buena cantidad de tierra. Y esta mujer le decía: no, yo quiero eso para conservarlo. Y esta persona no entendía, pero ¿cómo así para conservarlo si usted tiene una mina de oro? Tumbe eso y póngalo para ganar, le va a ir mucho mejor. Ejemplifico con este caso el asunto de que la tierra está mal, además de estar concentrada, está mal utilizada. Y nosotros reforzamos eso porque la demanda de consumo de carne es altísima. Tenemos un consumo irracional de carne, entonces ahí a veces uno entiende a los jóvenes, esas nuevas generaciones que se van planteando cosas nuevas, cómo van asumiendo otras opciones de consumo. Entonces, si el principal activo del sector rural no está disponible en condiciones de equidad, pues es muy difícil ampliar las oportunidades y desarrollar las capacidades de la población.
Y además, pues estamos viviendo permanentemente ante un detonante de conflicto social, como ya el país lo ha vivido. O sea, buena parte de lo que ha generado el conflicto armado tiene que ver con este asunto de la concentración de la propiedad de la tierra. Y bueno, del otro lado, el otro factor que mencionaba que habría que tener en cuenta de la violencia, pues está suficientemente documentado. Solamente quiero recordar lo que ha circulado por medios nacionales en estos últimos días: más de 500 personas, más de 300 familias desplazadas a la cabecera urbana en Ituango por amenaza de grupos armados, o lo que está pasando hoy, 25, estábamos convocados a un cacerolazo, más de 190 exintegrantes asesinados de las FARC, las antiguas FARC-EP, o más, no tengo acá la cifra exacta, pero es más de un centenar de líderes y lideresas que han venido siendo asesinados en los últimos 2 años. O sea, sumémosle a eso los altos índices de desplazamiento y todo lo que fue el periodo anterior a la firma del acuerdo con las FARC. Entonces, bueno, responder esa pregunta de por qué será que las ciudades concentran la oferta educativa, que la región no está, pues pasa también por preguntarnos por todas estas cosas y pensar los efectos que tienen estas dinámicas a nivel de las regiones y territorios, sobre todo territorios de frontera que también son afectados por otra serie de presiones. ¿Cómo aporta la formación en artes, humanidades y ciencias a la movilidad social? Era otra de las preguntas que nos formulaban. Y yo ahí entonces sí quiero, pues, como plantear un poco más claramente mi propuesta. Yo les propongo problematizar esa pregunta. Y les propongo problematizarla con otras preguntas. En una sociedad desigual e injusta, ¿existen posibilidades reales de movilidad social? La planteaba hace un ratito, pero la enfatizo. También deberíamos preguntarnos si es la movilidad social un objetivo prioritario o deseable para el momento actual que vive el país. O sea, nos interesa movernos socialmente, eso es lo que deberíamos bregar por garantizar. Complementando el preguntario, podríamos agregar también qué aporta la formación en artes, humanidades y ciencias al desarrollo del país o a la construcción de paz. Y quiero terminar señalando como unos desafíos para pensarnos un poco la problematización de estos temas. La formación en artes, humanidades y ciencias enfrenta serios desafíos. Voy a retomar aquí a Eduardo Aldán en un artículo titulado El drama y el reto de la educación superior en Colombia. Este es un texto escrito en el año 97, pero me parece bien interesante lo que dice. Este autor plantea que durante los 80 y 90 se produjeron 3 transformaciones mundiales con capacidad de afectar los destinos de cualquier nación del planeta y plantear desafíos mayores a la educación superior. La primera gran transformación es la sitúa en el plano de la revolución científico-tecnológica. Entonces, este autor dice que el conocimiento científico con potencial para generar productos de alto valor tecnológico agregado perdió su carácter de bien universal. Perdió el carácter de bien universal. Bien universal. Y entonces se protege, entra a ser protegido con el mismo celo de los productos y los procesos patentables. Si un país desea incursionar con vigor en la cadena de innovación y desarrollo con fines industriales, y ojo porque se supone que ese es uno de los ejes para lograr el crecimiento, el progreso, el desarrollo, el bienestar, la felicidad, si un país quiere entrar por esa vía, debe producir el conocimiento científico correspondiente. Nadie se lo va a compartir, el propio país tiene que sacarlo, tiene que construirlo. Esa concepción afincada en la alta valía de la dimensión científica tecnológica puede conducir a dejar de lado otras dimensiones del conocimiento que curiosamente pueden estar en la base de la posibilidad de producir el conocimiento deseado. ¿Qué es lo que puede llevarnos a despertar la capacidad creadora de los seres humanos sino una formación que también equilibre las dimensiones de lo artístico, que nos permita conectarnos de otra manera con la vida? O sea, el acto de creación de nuevo conocimiento y la construcción colectiva de nuevo conocimiento requiere una serie de condiciones y de desarrollo de capacidades particulares que no corresponden solamente al eje racional. O sea, no somos solo razón y cabeza pensante, fría, calculadora, sino que somos un conjunto de dimensiones que se articulan en donde necesitamos que esas otras dimensiones se alimenten de cierto tipo de procesos que no son solamente racionales y mentales. El conocimiento científico-técnico, desde esa lógica de la revolución científico-técnica, se vuelve prioritario en detrimento de lo social o artístico.
Y esa aseveración se corrobora en nuestro país cuando, por ejemplo, hace unos años, no sé si ustedes recordarán, la revista Semana afirmó que, comillas, se ha producido un incremento en la oferta en la formación doctoral en el país, pero desafortunadamente ese crecimiento se sigue manteniendo mayoritariamente en el área de las ciencias sociales y humanas. Estamos metiéndole doctores al campo equivocado, ¿no? Es un poco la lectura de la revista Semana. Otro segundo asunto que quiero tomar del autor que mencioné tiene que ver con el planteamiento de que otra de las grandes transformaciones que se vienen dando desde los 90 es la ruptura de las fronteras nacionales para la educación superior y otros servicios de conocimiento especializado. Y eso hoy en día lo estamos viendo con más claridad. Las universidades se internacionalizan, se habla de mega universidades o alianzas muy fuertes entre universidades de muy distintos lugares del mundo. Eso ustedes lo encuentran por redes sociales, lo encuentran también alimentado desde el eje de internacionalización de nuestras universidades como tal. Hay un afán de conectarnos, pero también hay muchas ofertas que hoy en día ponen la formación universitaria y ciertas formas de educación en unas alianzas que resultan muy atractivas, con unos desarrollos virtuales muy interesantes, en donde cada persona se conecta individualmente y la relación y la posibilidad de discusión y de contraargumentación se rompe. Eso tiene un efecto en la construcción del pensamiento crítico y la construcción de pensamiento analítico, reflexivo, complejo. Tiene unas implicaciones ahí. Entonces existen nuevas y variadas y muy complejas formas de movilidad del conocimiento especializado. Ahí sí hay movilidad a nivel del conocimiento especializado, no de los seres humanos que lo producen, y solamente en ciertos campos. Entonces la pregunta que queda es si este conocimiento especializado que se mueve incluso entre países es conocimiento pertinente para nuestras realidades y dinámicas sociopolíticas, y quisiera terminar con una alusión a eso del conocimiento pertinente. Voy a tomar acá un planteamiento de otro estudioso de las transformaciones en los procesos de educación superior a nivel latinoamericano. Este autor plantea que un conocimiento pertinente, estoy leyendo cita textual, un conocimiento pertinente implica una óptima combinación entre el conocimiento abstracto, universal, especialmente relacionado con la ciencia y la tecnología, y el conocimiento contextualizado, en estrecha relación con las culturas locales, con las memorias de todos los grupos sociales, es decir, con la historia, con las necesidades del medio social. Ese sería un conocimiento pertinente. Pero la pertinencia del conocimiento derivado de los procesos de educación superior tendría relación directa con la identificación de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas y con la construcción de respuestas adecuadas a ellos. Esa sería la pertinencia del conocimiento a nivel de educación superior. Un asunto que en sentido estricto implicaría, por un lado, reconocer la diversidad de comunidades e instituciones que caracterizan a las sociedades latinoamericanas, estableciendo alianzas para la producción de conocimientos. Por otro lado, potenciar la interacción y la conectividad entre disciplinas o entre productores de conocimientos o entre productores de conocimientos y comunidades. Y también implicaría, por último, el desarrollo de un pensamiento transdisciplinario, tanto en el terreno de la transversalidad de las disciplinas como en el sentido que planteó Morin en 1997 como ética de la comprensión. Y aquí abro comillas, es la tendencia a la reducción, dice Morin, lo que nos priva de las potencialidades de la comprensión entre los pueblos, entre las naciones, entre las culturas. Luego entonces el llamado sería a desarrollar no la reducción sino la complejización. Y mi propuesta sería que complejizáramos y debatiéramos un poco alrededor de las preguntas planteadas para el panel. Esa sería mi propuesta. Bueno, muchas gracias, profesora. Realmente yo estoy muy contento de haberlos escuchado a ambos. Creo que la profesora nos envió un correo preguntándonos qué era lo que había motivado estas preguntas, y creo que es importante, pues ahora es el momento de traerlo y empezar así a problematizar estas preguntas, porque realmente, bueno, todo surgió, hicimos un conversatorio alrededor del documental Igor y Tabor, y
enfrentar al hecho de que la universidad los llena de un montón de necesidades y a la larga no ascienden socialmente, sino que incluso quedan peor. En el caso colombiano tenemos lo que pasó con Cerrillo Pablo, ¿sí? Que ya están las cifras. Más del 60% de los estudiantes que entraron a Cerrillo Paga quedaron endeudados y no pudieron graduarse. Y entonces, claro, muchos de esos estudiantes eran estudiantes de humanidades. Y el problema está ahí. El problema es que la universidad, que antes era como un pequeño espacio para la movilidad social, lentamente ha sido marginada de eso, y los estudiantes de humanidades, especialmente, cada vez tienen menos participación en el mercado. El profesor nos mostró muchas de las razones, ¿sí? Y claro, no se trata de pensar que uno solo se educa para moverse socialmente. Eso era lo último que queríamos que apareciera en las preguntas, pero sí nos parece que es un problema. Y es un problema que, por ejemplo, lo que su merced nos contaba, eso digo yo, justo ayer estaba teniendo una conversación similar con una amiga que estudió literatura, y es preocupante. Y de todas formas, es preocupante que más, pues hay que ver si se hacen estudios. Al menos yo puedo decir que buena parte de las personas que se graduaron conmigo están buscando espacios alternativos, ¿sí? De producción, de emprendimiento. Incluso verse obligado al emprendimiento es un problema, quiere decir que tienes que crear tus propias estrategias que la universidad no te dio, y alrededor de eso pues también, por ejemplo, la incongruencia entre los perfiles de egresados y los programas curriculares. Eso pasa, ya está documentado en literatura, en filosofía, en filología, y este tipo de problemas pues sí, no, puede parecer que sí, estaban puestos desde una perspectiva muy mercantil de la educación. Y a mí me interesa problematizarlas, pero creo que sí hay una experiencia detrás. Sí, una experiencia de muchos estudiantes que entran a la universidad y cuando salen se encuentran completamente desarmados frente a un mercado laboral cada vez más hostil. De hecho, el título que habíamos propuesto en principio, o sea, como analizar el problema, era pobreza y educación. Sí, pues no es movilidad social porque la pobreza es un concepto muy ambiguo y muy, en el fondo, un poco vacío, pero sí fue lo que movilizó el asunto. Porque parece que la educación cada vez, y más la educación universitaria, porque la educación técnica cada vez gana más espacio, parece que la educación universitaria no está asumiendo el reto, al menos pues, en las humanidades, de vincular a sus estudiantes con el mercado laboral. Y eso tiene una consecuencia más profunda, y es más difícil que un humanista o un estudiante de estos pueda participar incluso en una formación pública si no tiene participación. Entonces, un poco alrededor de esto, ya explicando un poco mejor las preguntas, yo quisiera conocer sus opiniones alrededor de este hecho, del hecho de que cada vez la universidad dé menos herramientas a los egresados para enfrentarse al mercado laboral, o también puede ser claro que el mercado laboral sí está más hostil hace unos años, y hay que pensar las causas de eso, y también preguntarles qué oportunidades. Yo creo, yo estoy de acuerdo, la articulación política es necesaria, pero mientras sea esa articulación política, ¿qué estrategias? O todos, no sé, empezamos a montar pymes, o me hago entender. Ese tipo de incomodidades fueron las que movieron este tipo de preguntas. Para seguir problematizándolos, porque insisto, me parece súper importante el esfuerzo. ¿Hay algún momento que se quiera responder? Mire, yo no sé, cuando uno mira la educación y uno dice, pues fundamentalmente la educación es para la vida en contextos concretos, en épocas determinadas. Hay una anécdota del siglo XIX, cuando en Estados Unidos
se estaba haciendo la paz con las 6 naciones indígenas. Entonces, el gran comisionado gringo les escribe a los representantes de las comunidades indígenas de estas 100 naciones, de estas 6 naciones, solicitando que envíen 12 de sus mejores jóvenes, que ellos se encargarán de educarlos. Entonces el vocero indígena le contesta de la siguiente manera: sabemos que ustedes están obrando en muy buena fe, sabemos que eso es costoso, ¿cierto? Sin embargo, ya hemos tenido experiencias con jóvenes nuestros que se han educado en la escuela de ustedes y ellos no saben construir una choza, no saben disparar una flecha ni lanzar una lanza, no saben cazar. Se resolvió nuestra lengua, pero nosotros entendemos muy bien su buena voluntad y en contraprestación de eso le solicitamos que nos envíen 20 de sus mejores jóvenes, que nosotros los haremos hombres. Eso establece una noción de la educación distinta, completamente distinta. Y es que cuando uno analiza la escuela, en la escuela entra uno a estudiar el lenguaje, matemáticas, este tipo de cosas, pero se olvida que nosotros somos seres humanos, sociales, relacionales. ¿Y dónde nos relacionamos? En la escuela, en el recreo, en el bus, con los amigos o con las amigas. Eso que debía ser fundamental y debe ser una pedagogía cimentada sobre eso, pues no, lo ignora, ¿cierto? Ahora hay una tendencia sobre eso y lo llaman habilidades blandas. No, esas son las habilidades duras para ser seres humanos, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a todo este problema de la educación, pues uno encuentra muchas limitaciones de toda índole, ¿cierto? Como estamos insertos en un supuesto movimiento global, en una supuesta sociedad del conocimiento, y uno se pregunta, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el contexto global? ¿Cierto? Y si uno mira, lo hemos hecho a través de las ciencias sociales. Porque es que se nos olvida que esa globalidad está tejida por hilos de diferente índole. Pero si uno mira, por ejemplo, esos hilos nacen de lo local, no nacen de lo global, nacen de lo local. Digamos, ¿qué más local que Macondo? Pero ¿qué más global que Macondo? Si uno mira a Rulfo con Comala, ¿qué más local que Comala? Pero ¿qué más global que eso? ¿Cierto? Pero no hemos sido capaces. Estamos sumidos en economías del desarrollo que introdujo mucho en nuestro medio la CEPAL. Eso es la movilidad social, viene por allá. Pero no hemos sabido dar un quiebre a todo eso. Y eso es lo trágico. Esas cifras que presenté y que presentó la profesora son trágicas. Precisamente porque no hemos podido, digamos, tener una alternativa distinta a todo este tipo de cosas. Pero yo me quedo con el contexto. Yo creo que es bien difícil reaccionar frente a lo que nos proponen como discusión, ya situado en este escenario que describes, porque pues es que no hay respuesta contundente, ¿sí? O sea, digamos que está
estamos enfrentando un momento de mucha desesperanza, aunque sabemos que la esperanza debe ser lo último que se nos pierda, y que en los momentos de más oscuridad hay que tenerla como una, preservarla como una luz que no se apague. Pero las cifras van siempre en detrimento de lo que queremos, ¿no? Yo lo que plantearía un poco es, primero hay que repensarnos cuál es el sentido que le estamos adjudicando a la formación que estamos adquiriendo, que están adquiriendo para su desempeño profesional. O sea, ustedes se están formando para la empleabilidad. Porque el ¿para qué me formo? También es una pregunta clave, ¿sí? ¿Para qué me estoy formando? Como profesional en el campo que sea, ¿para qué me formo? ¿Cuál es como el sentido que yo le asigno al proceso en el que estoy? Y si las lógicas de la empleabilidad a las que me enfrento cuando salga de la universidad no son las deseables, ¿yo qué soy capaz de construir? Porque es que vuelvo a lo que decía en la intervención sobre la ruptura de la unilinealidad del tiempo, ¿sí? El contexto está complicado, acá hay unos asuntos de carácter estructural que no se van a solucionar fácilmente, yo me voy a graduar y voy a durar 6 meses o más buscando empleo y sigo la lógica de pasar hojas de vida y de buscar empleo. Esa es una reproducción de una lógica temporal. ¿Cómo hacemos? Y ahí no hay respuestas, creo yo. Para que de pronto se nos ocurra algo que rompa esa lógica y que nos lleve a pensarnos cosas que nos pongan por otra vía y por otro camino, ¿sí? Yo veo con mucha esperanza unos procesos juveniles que vienen cuestionando de una manera radical los consumos, ¿sí? Y eso quiebra también las lógicas un poco de este sistema que parece un sistema loco, ¿no? Porque nos endeudamos para estudiar para poder después trabajar, pero salimos con una deuda y no tenemos trabajo. Bueno, hay unas lógicas que habría que romper. ¿Cómo obtenemos lo que necesitamos para la sobrevivencia? Todo lo tenemos que comprar, somos capaces también de tener una básica producción alimentaria, básica. Somos capaces de entre nosotros rotar las pertenencias, los bienes que necesitamos. Lo que a mí no me sirve, a ti te puede servir, pues rotémoslo y canjeémoslo. Hay unos movimientos, por ejemplo, interesantísimos de circular bienes desde la ropa hasta otros asuntos. El crecimiento de las huertas y los cultivos en casa, la conciencia que también es ambiental al mismo tiempo, la fabricación de los productos de aseo con unas prácticas también de cuidado y de preservación del ambiente. O sea, hay una serie de prácticas que vienen rompiendo lógicas. Eso no tiene que ver con generar posibilidades de empleo, porque es que esa es una discusión que va por otra vía. Pero sí tienen que ver esas prácticas con la ruptura de aquellos sentidos que estamos construyendo para nuestra vida, porque es que también pensamos que el ejercicio profesional es el 100% de la vida, ¿no? O sea, yo me formo en una profesión, me formo en un campo disciplinar, busco emplearme, busco sostenerme desde las estrategias que sea, de pronto algunas innovadoras resulta, no tanto como el emprendimiento empresarial, pero sí como las propuestas solidarias, ¿no? Los emprendimientos solidarios que no van por la vía empresarial. Pero también hay que entender que la vida no tiene que ver solamente con el desarrollo de esas capacidades adquiridas en la formación profesional, tiene que ver con muchas otras cosas. Quizás estamos enfrentando un momento histórico en el que nos formamos profesionalmente, pero además de ejercer o de buscar aportar nuestro conocimiento, necesitamos hacer muchas otras cosas como para asumir con conciencia la vida, ¿sí? O sea, no somos solamente profesionales en ejercicio, es lo que quiero decir. Y nuestra formación no está orientada solamente a la empleabilidad dentro de las lógicas formales tradicionales. Hay que intentar leer el contexto de la manera más profunda, amplia y compleja que se pueda. ¿Cómo hacemos para enfrentar los altos niveles de desempleo con las lógicas también de los sectores empresariales que nos contratan? ¿Cómo hacemos para, en el lugar donde estamos y tenemos chance, de generar unas propuestas que vinculen y que articulen a colectivos y que generen espacios de trabajo conjunto, ¿eh?
iniciativas que permitan no pensarnos individualmente en la tragedia de no tener empleo, sino juntarnos y decir, bueno, caramba, ¿qué podemos hacer acá? Y también a veces hay que, con cierta intuición, ir moldeando proyectos y propuestas que puedan ayudar a generar cierto tipo de dinámicas en las cuales la sobrevivencia no solamente está determinada por la posibilidad de obtener ciertos niveles de ingreso, ¿sí? Creo que la pregunta por cómo la universidad en particular vincula con los sectores que pueden garantizar vínculo laboral, pues es una pregunta que hay que hacerse a la institución también. Y cómo dentro de ese vínculo se favorecen también ciertas áreas del saber. Es doloroso reconocer que en esta universidad todavía priman mucho las ciencias exactas, en cumplimiento de las ciencias humanas, sociales. De buena fuente he conocido un poco cuáles son las orientaciones de las directivas de la universidad. Y seguramente si vamos a ver las posibilidades de enlace con el mercado laboral de otras facultades, vamos a ver las distinciones también institucionales, o sea que la institución también seguramente favorece, así como lo hacen otras políticas, en este vínculo con ciertos sectores que puedan garantizar una conexión con mercado laboral, seguramente también favorece otros escenarios y otras disciplinas y otros campos, no estos. Porque pues es que no son tan útiles, ¿eh? O sea, en la lógica de crecimiento y de progreso económico, pues los artistas, los músicos, los pensadores, los investigadores sociales, pues no somos tan, pues somos prescindibles, ¿verdad? Entonces también habría que interrogar un poco la institución de esas políticas institucionales y hacia dónde se orientan y cómo también garantizamos que como universidad tengamos una presencia que cada vez potencie, pues establecer algunos circuitos que permitan esa conjunción entre egresados y propuestas innovadoras que están en desarrollo en los territorios. Yo creo que hay una aparente sin salida con la que necesitamos romper, pero eso no lo logramos en el pensamiento individual, o sea, tiene que haber una apuesta colectiva. Sobre... Yo soy físico. Yo soy físico y cuando yo me gradué en 1972, cuando uno iba a cualquier universidad de Colombia y dejaba la hoja de vida, tenía una enorme y altísima probabilidad de que lo contrataran. Ahora uno habla con los chicos que se están graduando, pues ellos no aspiran a estar en una universidad. O si aspiran es un proyecto de vida de largo alcance que supone hacer maestría y doctorado y ese tipo de cuestiones, ¿cierto? ¿A qué optan ellos? Colegios. A ser docentes. Lo que quiero decir es que la ciencia también es marginal. Uno tiene que comprender que una cosa es el discurso sobre la ciencia como un factor de desarrollo de una sociedad y qué es lo que se juega acá. Aquí el conocimiento es irrelevante. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Digamos que nosotros vivimos en la Universidad Nacional en una burbuja. Esto es una burbuja, esto no es el país. El país es otra cosa. Aquí es una burbuja, si se quiere, racional. El país es pasional. ¿Por qué creen ustedes que Álvaro Gómez tiene aún esa enorme, esa enorme cantidad de gente que lo respalda? Este es un país pasional. Este es un país que no ha podido resolver cosas desde la colonia, ¿cierto? De ahí que el conocimiento, y aquí el conocimiento es el arte, la filosofía, el derecho, las ciencias sociales, humanas y naturales, es muy importante. Yo no puedo pensar un país en que solamente las llamadas ciencias duras y las tecnologías sean las que marcan el futuro de esa nación o del mundo. No es posible. Pero ahora se valora mucho eso, pero no es posible.
se valore en términos de una racionalidad supuestamente económica como factor de producción. Pero igual la ciencia y la tecnología también son factores de control y de poder mundial. Uno tiene que ser muy claro en eso, ¿cierto? Bueno, en fin, este tipo de conversatorio lo que aboga es preguntas. Preguntas a la lata, ¿no? Yo no sé si ellos quieren, si justo les iba a decir eso, Erika, compartir a quienes tengan preguntas, por favor, es una mano para escribirlas y las leemos acá. O sí, para evitarlos más, esto es más un comentario, una pregunta. Pero yo tenía así una última pregunta porque realmente estoy muy contento porque yo, o sea, generalmente los espacios como estos se llaman conversatorios, pero como ir a conversar. Y a mí me gusta mucho más la palabra diálogo, porque en los diálogos especiales me parece siempre hay tensiones. Y este tipo de tensiones que se ven acá a mí me emocionan mucho, porque son distintas perspectivas de un fenómeno que desde, digamos, una generación ve de una forma, desde otra perspectiva, digamos, más general, más cercana a las humanidades, se ve otra, una más cercana a las ciencias y a las estadísticas, donde se ve que los problemas son también más estructurales. Y solo me gustaría hacer como una última pregunta, ya es como mi persona, de esas pequeñas. Yo entendí, profesor, un punto que me llamó la atención es, muchas veces las universidades no enseñan para sobrevivir. Tampoco es que se enseñan solo para eso, pero no. Lo que pasa con los indios es muy claro en la historia que usted nos cuenta. Pero, por otro lado, el asunto de las estrategias, ¿sí? Las estrategias, que eso sí es un acto creativo, que es un acto creativo, casi cada generación se enfrenta a esto una y otra vez. Yo quisiera como preguntarles ya, ¿cómo fomentar esta creatividad? Sí, o sea, como ¿qué les parece que ayudaría? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, el asunto está ahí y claro, construir en efecto esto solo no se sale de esto. Que eso sí me parece súper remarcable de lo que dice la profesora. Pero ¿cómo se fomenta esta creatividad? ¿Sí? No sé si... Pues un comentario. Sí, sí, sí. Yo creo que tampoco lo contesto. A ver, nosotros en las universidades y en nuestra universidad se habla mucho de ciencia, tecnología e innovación. Pero uno se pregunta, ¿innovación de qué? Cuando no hemos sido formados en eso. Y me refiero desde niños. Los procesos de creatividad en las escuelas y colegios son mínimos, ¿cierto? Y entonces es muy complicado que ya a nivel de la universidad se les exija a los estudiantes y a los profesores. Pues uno dice que uno es creativo e innovador, pero eso hay que mirarlo, ¿cierto? Eso hay que mirarlo, eso es más bien un discurso que otra cosa. Pero yo veo lo siguiente, miren, nosotros ya se sabe, somos seres biológicamente debidos al cuerpo, somos seres neoténicos. La neotenia significa que somos seres que maduramos lentamente. Digamos que un chimpancé tipo 4, 5, 6 años ya es maduro y es un adulto, ¿cierto? Un niño de esas edades no. Entonces nosotros vamos madurando tardíamente y eso significa que podemos jugar, que podemos aprender. Jugar sin aprender no existe, pero no es el aprendizaje académico, es otra cosa, ¿cierto? Entonces no tenemos una pedagogía del juego, no tenemos una pedagogía que saque y ponga a funcionar eso que es en potencia el juego, no lo tenemos. La academia nuestra es muy seria, terriblemente seria, tan seria que a veces se acartona.
y el acantonamiento no nos permite ir más allá, ¿cierto? Entonces toca desde la escuela. El preescolar se salva. Las profesoras de preescolar hacen de todo con los niños, pero apenas un niño entra primero primaria, usted vino aquí a aprender cosas serias y cambia la cuestión, ¿cierto? Y entonces los niños, en el mejor de los casos, y las niñas, se vuelven muy hábiles para responder exámenes por objetivos. Toda nuestra educación es por objetivo, toda es por objetivo. Y eso hay que cuestionar, ¿cierto? Entonces, sin juego, la creatividad no existe y tampoco la innovación. Por eso tenemos grandes deficiencias cuando se tocan esos temas en el sistema educativo nuestro y en nuestra formación, porque nos estamos desperdiciando como seres humanos. Yo complementaría diciendo que la curiosidad es una condición indispensable para el acto creativo. Y coincido con el profe que así como perdemos la capacidad del juego y la lúdica y el disfrute, también perdemos la capacidad de preguntarnos, de indagar, de curiosear. Esa curiosidad epistemológica es fundamental para la creación de algo nuevo. No puedo, si no curioseo un poco, indago, me apasiono por eso que me interesa, si no se me clavan preguntas intelectuales, si no me apasiono por algo y lo descubro y lo trabajo, si no tengo esa posibilidad, pues difícilmente construyo algo nuevo, yo repito, ¿sí? Y hoy en día, pues ustedes lo ven, lo sienten más que nosotros. Esas conexiones tecnológicas van también abrumando la capacidad de curiosear. Es bastante eficiente que tengamos a disposición cualquier cantidad de información. Cuando yo era estudiante de esta universidad, uno tenía que irse a la biblioteca, coger el libro, buscar los autores. Hoy en día usted googlea, Dios Google, el autor que tú quieras y te saca la producción o del autor directa o del otro sobre el autor, y tú tienes ahí un montón de información. Ve tú a profundizar en lo que encuentras. ¡Qué pereza! Los estudiantes cada vez son más reacios a leer a profundidad un autor. Hay autores que cuestan mucho, por ejemplo, estudiantes de trabajo social, cuando enfrentan lectura de algunos filósofos que son claves para la fundamentación de algunas asignaturas, dicen, no, eso no se entiende, hay que volverlo a leer, qué pereza volverlo a leer. Estamos perdiendo como la pasión y ese deseo por indagar, por curiosear, por entender. ¿Cómo es posible que un autor me gane y yo no lo pueda comprender? No, hemos perdido esa capacidad. Y pues creo que es una capacidad como fundamental de los seres humanos que nos permite también avanzar en nuevas comprensiones sobre la vida, el mundo. Yo creo que hay que trabajar mucho en la curiosidad epistemológica y en el exigirnos, romper las lógicas del facilismo. Estamos en una serie de procesos de acomodamiento. Las nuevas generaciones son muy cómodas y también creo que en términos de las dinámicas sociales que potenciamos para los jóvenes como sociedad, estamos fallando porque hay una debilidad enorme en las capacidades para enfrentar también el fracaso. Sí, ahí tenemos debilidades. Y tampoco somos lo suficientemente fuertes, los jóvenes no tienen esa fortaleza para indagar respecto a algo que está sucediendo y encontrar una salida. No, o sea, como que los jóvenes se enfrascan. El crecimiento de las tasas de suicidio y depresión, por ejemplo, tiene que ver con una serie de situaciones que golpean a los jóvenes y no hay esa capacidad como de decir acá salimos adelante y con pasión buscamos una opción. Hay muchas cosas que los fenómenos y la dinámica social se están viendo como preocupantes. Yo enfatizaría en esa curiosidad y en el apasionamiento por lo que hacemos, que hoy en día es muy difícil verlo en algunos sectores también de la juventud colombiana.
conversatorio sobre el problema de la tecnología. La tecnología tiene elementos irracionales, ¿no? Ya Jean Baudrillard en uno de sus libros trabajó mucho sobre el sistema de los objetos y este tipo de cuestiones. El tipo decía, parafraseando un poquito, decía que es lo racional de la licuadora. Las reglas, las leyes de Maxwell, el electromagnetismo, eso es lo racional, ¿cierto? ¿Qué es lo irracional? El color, la forma, el tamaño, todo eso llama el deseo. Él trabaja mucho eso, ese tipo de cuestiones. Bien. Cuando uno mira, la tecnología tiene un elemento de comodidad, nos hace la vida cómoda. Antes del control remoto de la televisión, pues uno se levantaba y cambiaba el canal. Bueno, eran dos canales nomás, ¿cierto? Viene el control remoto y alguna vez se dañó el control remoto de mi casa y se prendió el televisor, se dañó y el programa era malísimo. ¿Ustedes creen que yo fui incapaz de levantarme la cama a cambiar esa vaina? ¿No? Hay un factor de comodidad enorme, pero ese factor de comodidad tiene una serie de problemas que la profesora notó algunos de esos problemas, ¿cierto? Hay un artículo un ensayo de Humberto Eco que se llama El científico y el mago, o El mago y el científico, que habla precisamente de eso, de cómo la tecnología lleva a unas cuestiones irracionales tenaces. Hablando nuevamente del control remoto, entonces él decía, mire, el mago coge y dice, ahora eres un sapo, ¡pum!, te conviertes en un sapo. ¿Y tú qué haces con el control remoto? Haces ¡pam!, y lo que quieres hacer con el aparato. Entonces, esa inmediatez de la respuesta lleva a unas cosas irracionales en el sentido en que la persona no comprende las miles de causas y efectos, de cadenas de causas y efectos que tienen allí, ¿cierto? Usted lo que ve es la maravilla. Lo vemos con los computadores. Uno tiene un computador de esos de hace 5 años y uno se desespera porque es lentísimo. Pero cuando lo compré era muy rápido, pero es lentísimo, ¿cierto? Estamos signados por la inmediatez y por ese tipo de comodidades que lleva a que la gente no piense. Yo no sé si es un problema de control o no, pero la tecnología tiene eso. Hay que decir, de los factores humanos o creados por el ser humano, la tecnología es la que cambia más hábitos de vida. Piensen en el celular. Ustedes nacieron en una era digital, yo nací en una era analógica. El celular no existía, existía el negro, porque todos los teléfonos eran negros. Entonces uno le decía, ¿me presta el negro? ¿Quiere llamar? ¿Cierto? Y el señor llamaba a la señora a la casa por el negro, porque el señor era celoso y quería saber que la señora estaba allí. Si ahora el muchacho o la muchacha celosa llama, sabe que está con el celular, no sabe dónde está ni qué está haciendo, etc. Hay una deslocalización de la experiencia humana ligada con todo ese tipo de cosas, ¿no? Como decía, este tipo de temas da para hablar de todo. Yo lo voy a dejar ahí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿no hay preguntas? Tú tienes una pregunta. Bien, muchas gracias. Yo no sé quién por lo menos. O sea, no, pero yo sí entendía como que había unas preocupaciones que de cierta forma me interpretaban. No, yo las hubiera formulado de otra forma. No hubiera buscado el concepto de movilidad social. Pero creo que lo que ha cogido vale mucho la pena, esto no va a quedar grabado, se va a subir a YouTube. Pero muchas gracias. Muchas gracias.
pregunta es, ¿cuál cree usted que es el futuro de la escuela rural? ¿Está destinada a desaparecer? Escuela rural. Llegando a una escuela nueva, después de venir de una en donde las relaciones eran muy horizontales, la profesora amaba mucho a los chicos, les decía, esta profesora chévere, hoy vamos a pintar, y les distribuía o les ponía sobre una mesa los lápices, las hojas, y los chicos cada uno, las chicas iban cogiendo, iban dibujando lo que quisieran con los colores que quisieran, y les, a este niño de la historia le encantaba dibujar y colorear y hacía cosas maravillosas, pero se cambia de escuela y llega a una donde el primer día la profesora le dice vamos a dibujar, y él inmediatamente se imagina, listo, ¿dónde está el papel, los colores? Y él no veía, entonces se para y la profesora le dice siéntate. Entonces él se sienta, no entiende bien qué pasa, y la profesora dice ya les traigo los materiales, y empieza a distribuirles una hoja igual a cada uno, y a cada uno le da tres colores. El chico dice, pero ¿y dónde están los demás colores? O sea, pues, no, él empieza a chocarse con eso. Y él empieza a dibujar con los tres colores lo que se le ocurrió en ese momento, porque pues estaba acostumbrado a que vamos a dibujar, era ir a dibujar. Y la profesora lo regaña y le dice, pero ¿cómo has empezado tú a dibujar sin que yo te haya dado la orden? Y el chico se sorprende, la mira con terror y piensa, ¿qué pasa? Yo pensé que podía dibujar, porque ella dijo, vamos a dibujar. La historia sigue narrando otras cosas, pero lo que quiero mostrar es que, pues, un ingreso de un chico más proveniente de sectores populares, que son chicos que por su condición de vida son hiperactivos, son irreverentes, son agresivos, o una chica que también tiene algunos de esos rasgos, estos chicos entran a un proceso de disciplinamiento en la escuela. Imagínenselos ustedes en zonas rurales, donde también, a pesar de las condiciones de violencia, los niños siguen siendo niños con toda la dotación maravillosa que tenemos los seres humanos cuando estamos a esas edades tempranas. Irreverentes, habladores, agresivos también entre ellos, pero con sus formas de relacionamiento, espontáneos, felices, o bueno, unos más tímidos que otros, o algunos chicos también muy afectados por la violencia, pero con condiciones de mutismo, de dificultad de relacionamiento, todos estos entran a un proceso de disciplinamiento o a un proceso en donde el maestro o la maestra intenta hacer lo mejor posible pero no cuenta con los recursos necesarios. Cuando yo pienso en escuelas rurales, pienso en las experiencias que acompañamos en Catatumbo, en los municipios adentro de Ocaña, Tarra, Convención, Zona Rural. Pienso en los maestros con los que hemos hablado allá y en los maestros con los que hemos hablado en Putumayo, en Puerto Asís, en La Hormiga, en Simondoy. Pienso en los relatos de las maestras, mujeres sobre todo, que algunas se enfrentan a grupos con una muy débil formación en su ejercicio docente y echando mano de las pautas de disciplinamiento y control que ella misma vivió en su infancia y reproduciéndolas. O pienso también en maestros que se enfrentan a un qué hacer que intentan desarrollar desde otras ópticas y unas limitaciones institucionales enormes y unas incomprensiones enormes con sus colegas. O pienso en la escuela rural afectada por el conflicto, sobre eso ya hay varias investigaciones también, cómo la escuela rural colombiana fue afectada por todos estos años, décadas de violencia
presencia de actores armados, y ahí lo que se encuentran son unas historias indescriptibles. Hace poco pues acompañé a un estudiante de la maestría en educación de esta facultad que hizo su trabajo justamente sobre este tema en el municipio de San Carlos, y los relatos de los docentes de escuela rural eran impresionantes, todo lo que implicaba cuando se producían los bombardeos, cuando aparecía cierto actor en la escuela, bueno, cosas. Entonces, la pregunta un poco de si la escuela, si usted cree que, ¿cuál es el futuro de la escuela rural? El futuro de la escuela rural depende mucho de lo que los docentes, los padres, madres de familia puedan y quieran hacer de ella, pero también depende de la voluntad política que lleve a un diseño de política pública que fortalezca la escuela rural, que fortalezca los procesos rurales. Y mucho de lo que podríamos aportar está también en el apoyo y cualificación a estos profes que han sorteado tantas dificultades en su persona, en su condición y formación como educadores, educadoras. Yo creo que difícilmente la institución escolar va a desaparecer, y difícilmente la escuela rural en este país va a desaparecer. Y el llamado más bien sería fortalecer los procesos educativos en zonas rurales. Ojalá, ojalá algún día desarrollados por una forma escolar institucional que fuera distinta. Por ahora tenemos esta, con un montón de limitaciones, y pues desde ahí hay que trabajar. Sin irnos tampoco a los extremos, porque también hay, creo que hay unas luchas, magisteriales, digo, de las luchas gremiales, que también a veces terminan encauzándose por unos caminos que son de difícil manejo. O sea, acá tenemos que empezar a construir y a proponer, no podemos quedarnos en señalar, en criticar y en cuestionar todo el tiempo, sino que hay que proponer, porque es que pues no transformamos si no proponemos. O sea, esto no va a cambiar solo, hay que proponer, y como decía hace un rato, si yo propongo algo que no existe, pues yo tengo que comprometerme a construirlo, pues si no, nunca va a ser proyecto, ¿verdad? Y nunca va a ganar tinte de utopía. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Interesante que los profesionales de nuestra universidad pudieran orientarse hacia fortalecer procesos en el campo, en las zonas rurales, que ya vimos que no están tan lejanas de nuestra conexión, de la conexión con urbano. Yo pienso que lo rural es un drama en Colombia, porque está sujeto a violencias terribles, y eso deconstruye mucho el tejido social en el campo. Es terrible. Yo pienso que nuestro sistema educativo es inviable, pero ahí sigue, ¿cierto? El problema es ese, ahí sigue. No vemos otro tipo de solución, ahí sigue. Por supuesto que hay cosas alternativas, pero que no logran, digamos, permear esa inercia que tenemos. Uno sabe simplemente que la educación es para la vida, y en un contexto rural, pues es para la cultura, que ahí se está jugando con una serie de cosas que son muy importantes localmente, pero que el sistema, no solamente en Colombia, sino global, se dirige y direcciona por estándares. Todos nosotros, los que estamos aquí, somos todos diferentes, hay una diversidad enorme. Sin embargo, el sistema pretende sacar unos profesionales marcados por unos ciertos ritmos y unas ciertas miradas que me parece a mí que no son buenas. Por eso yo sigo pensando que esta universidad es una joya, con todos los problemas que podamos nosotros tener. Sí, pero esto no es Colombia. Recuerdo, Colombia es pasional, hay serios problemas. En fin, pero eso hay que defenderlo. Es un tesoro. Yo tengo una pregunta. ¿Una pregunta? Es un comentario. Más o menos, digamos que el concepto es que se utilizó acá en la conferencia de ascenso social, es que se utiliza.
ese concepto tiene como un leve atisbo de pesimismo frente a las dinámicas capitalistas, ¿no? Como una especie de renuncia, y aceptamos que hay como una especie de pirámide, y en esa pirámide hay una movilidad. Entonces, digamos, tomando en cuenta eso, y retomando lo que decía Camilo acerca de que nosotros los universitarios tenemos que entrar en un mundo laboral, en un mundo que está inmerso dentro de estas dinámicas capitalistas, para nosotros los estudiantes o las personas que estudiamos ciencias humanas, normalmente entramos a la universidad porque vemos un valor en sí del conocimiento que adquirimos en la universidad. Sin embargo, al momento de salir de la universidad, tenemos que también pensar en ese conocimiento que nosotros adquirimos como capital intelectual que tiene que acomodarse a las dinámicas capitalistas. Entonces, en ese punto yo pienso que uno tiene que partirse en dos. Ver el conocimiento que uno adquirió en la universidad como un conocimiento valioso en sí, al mismo tiempo que ir a ver cómo lo inserta dentro de las dinámicas capitalistas. Entonces, mi pregunta ahí es, yo creo que, digamos, en esta partición, en este moverse entre un capitalismo, unas dinámicas capitalistas salvajes y una búsqueda de apreciar ese conocimiento, creo que uno tiene que encontrar formas de minar esas prácticas, si es posible, con las mismas herramientas que da el capitalismo. Entonces yo ahí les pregunto a ustedes si creen que es posible que eso se pueda dar, que a través de herramientas que pueda dar el capitalismo, con este interés por cambiar las dinámicas, pueda ocurrir algún cambio. Yo siento que hay un momento de mucha oscuridad, voy a decirlo. No lo digo para desesperanzar, sino porque hay que aplicar un principio de realismo, ¿sí? Pues ese es el escenario que tenemos. Y creo que hay que intentar aprender a moverse en esas lógicas que señala una estructura social como esta, cada vez más fragmentada, más individualista, más acomodada, menos cuestionadora, ¿sí? O sea, el que mucho pregunta, el que más critica, esos son profesionales que no, quienes se mueven en las lógicas contrarias al capital, para decirlo así, digamos en palabras coloquiales, y son ubicados en el mercado laboral, pues son sacados, ¿sí? O sea, es que hasta dentro de la universidad también pasa. Yo siento que en la universidad también a veces somos muy pasionales, sino que es que se nota menos porque a veces se disfraza con unas argumentaciones que parecieran ser muy racionales, pero en el fondo son súper pasionales. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí, quizás habría que desarrollar esa capacidad también de aprenderse a mover sin dejar de ser lo que el país necesita, diría yo. Yo coincido con el profe en señalar que esta universidad es un tesoro. Uf, es la joya de la corona. Y hay que preservarla en lo que implica como universidad pública, como primera universidad pública del país, intentando desde el ejercicio de ustedes como estudiantes y el nuestro como docentes que siga siendo la primera universidad pública del país. O sea, que de verdad sigamos formando personas íntegras, profesionales que estén de cara a las necesidades. Entonces, creo que habría que desarrollar una capacidad para leer lo que hay, moverme en lo que hay, sin dejar de ser lo que se necesita para el momento que estamos viviendo. Eso es muy difícil,
porque eso lo pone a uno en unas lógicas también de buscar cierta coherencia, ¿sí? Y esas lógicas de búsqueda de coherencia también a veces son expulsivas. O sea, tú puedes entrar a una entidad en la que tú nunca soñaste trabajar, pero pudiste, y te mueves en esta lógica de no dejar de ser, y tarde o temprano, de pronto, llegas a enfrentar una situación en donde tú tienes que decidir tomar opción y ahí o te sumas a la lógica de los demás o dices no, yo aquí no y me voy. Y el me voy tiene implicaciones, porque cuando no paga arriendo, cuando no tiene hijos, ¿sí? Ese me voy tiene implicaciones. Entonces, siento que sí es una opción, pero esa es una opción que también tiene implicaciones y que es difícil de mantener. No es tan fácil estar sin ser. Yo encontré en la búsqueda de fundamentación teórica para mi tesis doctoral, yo trabajé sobre constitución de sujetos y subjetividades emancipadoras, y me metí un poco en el análisis también del fenómeno religioso, pero desde una perspectiva crítica, desde la teología de la liberación. Entonces encontré muchos pensadores en distintos campos que enfatizaban en esa idea con distintas palabras. O sea, hay que estar sin ser. Esa es como la conclusión que varios de ellos acaban moviéndose en muy distintas disciplinas, habiendo sido marxistas, habiendo pasado luego hacia otras perspectivas críticas de muy distintos campos disciplinares, muchos filósofos también, llegaban a la misma conclusión. Entonces, quizás hay una pista, pero sobre esa pista pues habría que trabajar, ¿sí? Ahora, no es fácil lo que tenemos, por eso se necesita una alta dosis de curiosidad, creatividad, terquedad, pero una terquedad que sepa leer lo que va cambiando en la dinámica social para uno poderse mover ahí sin insertarse, porque no es la dinámica social que quisiéramos. O sea, es excluyente, es elitista. Sí, o sea, estamos en un momento en donde la dinámica social está mostrando los extremos, ¿sí? Son cada vez más abismales las desigualdades y las diferencias sociales, son cada vez más grandes y no nos damos cuenta, porque hay un sonambulismo que alimenta la tecnología. Marco Rabón Mejía, un teórico de la educación popular, habla del sonambulismo tecnológico y de los efectos que genera. Ese tema de la tecnología yo creo que es apasionante para discutirlo, porque cambia la construcción de sentido sobre la realidad, sobre la dinámica social, sobre las formas de relacionamiento. Cada vez estamos más solos, hiperconectados pero solos. Hasta relaciones íntimamente humanas usted puede tener a través del teléfono. Usted puede tener sexo virtual y fácil, ¿sí? No se compromete. Eso tiene unas implicaciones en la construcción de sentido de las relaciones sociales. Entonces, valdría la pena en ese esfuerzo de estar sin ser, identificar con claridad, por ejemplo, este tipo de asuntos, intentar reflexionarlo con profundidad, intentar curiosear sobre ellos y tener también unos criterios para poder decidir y para poder ayudar a que otras generaciones se vayan formando también en una lógica de pensamiento reflexivo, relacional, complejo, no tragar entero, ¿sí? El desafío que tiene este grupo, porque leí que la idea es aportar a la construcción de pensamiento crítico, es un desafío grande, pero creo que es de lo más útil, de lo que puede ayudar a preservar este tesoro en el que estamos, esta universidad. Sería que lo provoqué con No, yo estaba haciendo mi vida, pero es que, a ver, la pregunta tuya es la misma pregunta que yo me hice en el año 72. No viene de ser activista político de izquierda, en los años donde la actividad política de la Nacional tenía relevancia social y nacional en el país. Y uno sale y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo es esa cuestión de vivir un sistema capitalista que uno rechaza y etcétera? La ventaja es que llega a una universidad. Yo no trabajé directamente en la Nacional, me recibían de medio tiempo, me pagaban 2.450 pesos, ¿sí? Y me recibieron de la Tecnológica de Pereira. Yo había hecho mucho autoestor por Colombia, no quería, yo soy bogotano, pero quería irme de Bogotá,
quería tener otro tipo de experiencias de vida. Me recibieron allá, ganaba 6.600 pesos, más que el que más ganaba del departamento de física de acá. Los sueldos eran malísimos en la nacional en esa época. Y uno se preguntaba eso, pero es que es una universidad. Y las universidades le empiezan a mostrar a uno una cosa interesante. El capitalismo no es monolítico, el capitalismo es poroso. Y eso permite estar allí, sincero. ¿Cierto? Todo es un problema relacional, no tiene que jugarse allí en lo relacional, en todo este tipo de cosas. Pero por supuesto que se puede. Ahora, yo viví lo que en los años 70 se denominó la quiebra del bloque socialista. O sea, que China ataca a Vietnam y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Uno ve todas las limitaciones de los grupos políticos de ese momento que la siguen teniendo. Bueno, en este momento entonces uno empieza como a apartarse, ¿cierto? Y uno dice, ya siendo uno profesor y siendo profesor de acá ya, soy profesor aquí desde el 75, dice, bueno, y no, ¿qué hago? Y se me ocurrió que la ciencia, parafraseando a este teórico de la guerra que decía que la guerra es otra forma de hacer política, entonces a mí me pareció que hacer ciencia y hacer divulgación de la ciencia era una forma distinta de hacer política, y eso me encaminó a crear el Museo de la Ciencia y el Cuerpo. Encontrar lo micro como algo que no se puede mover allí. Pero uno tiene que recordar, el capitalismo es poroso. Y te permite entonces actuar. Bueno. De pronto el profe dice algo que es bien interesante, porque uno a veces piensa que las grandes transformaciones se logran con los grandes procesos, con las cosas multitudinarias. No. O sea, a la hora de la verdad, la posibilidad de cambio reside en la posibilidad de constituir subjetivamente, eso, de constituir más bien nuevas subjetividades. En eso es que radica, hay unos autores que plantean que el capitalismo produce una subjetividad en serie, es seriada, o sea, deseos, motivaciones, formas de actuar que corresponden al modelo de sociedad. Entonces quizás uno de los aportes más grandes a la transformación de la dinámica social esté más bien, o sea, y se refleje en los pequeños, en las pequeñas iniciativas. Ese Museo de la Ciencia del Juego, por ejemplo, es maravilloso. Nosotros trajimos a unos chicos con los que trabajábamos hace unos años de barrios populares de Ciudad Bolívar, los trajimos al museo. Y para ellos fue un descubrimiento maravilloso. Teníamos un proceso de refuerzo escolar y después algunos de los chicos en las sesiones de apoyo a tareas recordaban en sus tareas de colegio lo que habían visto aquí en el museo, cosas que les habían llamado muchísimo la atención. La última imagen con la que el profe terminó su presentación es una imagen bellísima, y creo que hay unas cosas ahí que se constituyen en grandes aportes, ¿sí? Hay momentos donde se hace clic en la conciencia. Esos clics en la conciencia pueden ser a partir de actos muy cotidianos, iniciativas muy pequeñas. Entonces también es muy importante cambiar un poco la tabla de valor que establecimos de esta serie de iniciativas y ir encontrando por dónde puede uno quebrar lo que se puede o aunar de otra manera al lugar donde uno está. Esa figura del capitalismo por eso me gustó mucho. Muchas gracias, en serio que ha sido muy productivo. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final y por asistir. Mañana tendremos la mesa de género y la mesa de... Bueno, luego les comento. Pero, y el conversatorio de educación para la paz, ¿vale? Los retos que enfrenta la educación en la construcción de paz en el país. Entonces, espero volvernos a tener acá. Muchas gracias. Afuera hay un snack esperando para que les vaya bien. Muchas gracias.